Buenos días. Ánimo. Bueno, vamos a informar el día de hoy, jueves, sobre el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Es el paso más seguro y más corto para comunicar el Pacífico con el Atlántico. Es un proyecto de dimensión mundial desde hace siglos, desde que se llevó a cabo la invasión europea. Carlos V le pidió a Hernán Cortés que indagara sobre un paso para unir los océanos y se analizó, se estudió, es el antecedente, el Istmo. Y luego monarcas, dirigentes, tuvo que ver Lincoln, tuvo que ver antes Simón Bolívar, desde luego Juárez, Porfirio Díaz, se construyó el canal de Panamá. Sin embargo, se llevó a cabo el corredor con la construcción, el corredor del Istmo, con la construcción del ferrocarril, antes de que pasara el primer barco por el canal de Panamá, ya se tenía el ferrocarril de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Y se hicieron los dos puertos, todo esto durante el gobierno de Porfirio Díaz. Y ahora, de nuevo, estamos habilitando este paso porque es estratégico. Está creciendo mucho el mercado mercante, la transportación marítima, ya está saturado el canal de Panamá y hace falta este paso. Tiene mucho potencial, es un proyecto estratégico. Lo iniciamos, ya estamos muy avanzados, falta todavía, pero queremos informar cómo vamos a dejar este proyecto. Afortunadamente, la presidenta electa ha expresado que va a haber continuidad para que se consolide este proyecto. Vamos por eso a que el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, nos exponga sobre el avance que se tiene. Este proyecto ha estado a cargo de la Secretaría de Marina y quiero pues aprovechar para agradecerles por el avance que se tiene en las obras, por la dedicación, por el trabajo responsable de todo el equipo y
agradecerle también a la doctora Ena Vega, que es subsecretaria de Desarrollo Urbano, porque ayudó mucho en que se garantizara y se despejara la vía antigua que ya estaba invadida, y todo esto fue mediante el diálogo, el acuerdo con la gente. Agradecerle a toda la gente del Istmo, que se han portado muy bien y ya está libre el paso, ya está operando el ferrocarril del Istmo y muy avanzado el ferrocarril de Coatzacoalcos a Palenque, y ya trabajándose en el ferrocarril de Ixtepec hasta los límites con Guatemala. Es un gran proyecto. Entonces, vamos a que nos expliquen cómo vamos. Con su permiso, señor presidente, vamos a continuación. Queremos informarles el estado que guarda el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Lo podremos dividir en tres áreas. Primero hablaremos sobre los tramos ferroviarios, los tres tramos ferroviarios que competen al corredor. Desde luego también los dos puertos más importantes, Coatzacoalcos-Salina Cruz, y también sobre los polos de desarrollo, los 12 polos de desarrollo que integran toda esa área, y también todo el trabajo social que se ha llevado a cabo a través de todo esto. En el caso de las líneas férreas, ya se encuentra operando al 100% la línea Z, que es la que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Desde diciembre del año pasado ya está operando. Pues desde luego hay ciertas obras todavía que están pendientes, pero que no afectan su operatividad. Y todo va a quedar complementado en esa línea que estoy hablando, de la línea Z, por ahí de mediados del año que viene. En lo que se refiere a la línea FA, que es la que va de Coatzacoalcos a Palenque, esa va a quedar al 100% por ahí a mediados de septiembre. Y ahorita, hoy en día, ya se está moviendo carga a través de esa línea hasta la terminal de Roberto Ayala. Esto lo estamos haciendo desde diciembre del año pasado. Con respecto a la otra línea K, que es la que va desde Ciudad Ixtepec hasta Ciudad Hidalgo, que es con la frontera con Chiapas, esta concluirá su primera etapa, que así la dividimos nosotros, que va a ser hasta Arriaga, Chiapas. Este más o menos será también por ahí de a mediados de agosto, septiembre, por ahí la terminaríamos, esa primera etapa. Y va a quedar al 100% por ahí de agosto del 2025. Se ha logrado un importante avance en todos estos trabajos y desde luego tenemos el compromiso de las empresas que han estado cumpliendo cabalmente su trabajo. En el caso de los dos puertos que yo les mencionaba, tanto el de Salina Cruz como el de Coatzacoalcos, ya tienen hoy en día capacidad para mover cerca de 300,000 contenedores por año. Cuando se lleguen a esa capacidad, se van a empezar a desarrollar las dos terminales especializadas, que una que se tiene en Coatzacoalcos y otra en Salina Cruz, para lograr mover alrededor de 1,400,000 contenedores por año. Pero ya para mayor información le voy a ceder primero la palabra al almirante Morales González, Morales Ángeles, que es el director del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y posteriormente a la doctora Edna, que es la subsecretaria de Ordenamiento Territorial, que ella se encargó de apoyarnos en toda la cuestión social que se está desarrollando ahí. Y desde luego lo más importante que estamos logrando ahí es generar empleos para toda esta región. Le voy a ceder la palabra al almirante Morales. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Bien, como ya es del dominio público,
El objetivo del corredor interoceánico es conectar los océanos Pacífico y Atlántico, esto con la finalidad de potenciar el comercio marítimo y traer desarrollo a la región. Para lograr esto, se está implementando una plataforma logística compuesta por 1.189 kilómetros de vías férreas en tres líneas, que ya sumados con lo que se está haciendo en el Tren Maya, alcanzaremos cerca de los 2.600 kilómetros de vías en todo el sureste. Las capacidades del ferrocarril tiene capacidad para carga de diferentes tipos, en doble estiva, pasajeros. Podemos mover hasta 8 trenes por línea diarios, cruce interoceánico con un máximo de 7 horas. Y los dos puertos, como lo dijo el señor almirante secretario, tiene capacidad para 300.000 contenedores hasta el momento, con una proyección hasta 1.400.000 contenedores y 12 polos para el desarrollo para el bienestar, con los que se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y, sobre todo, con empleos bien pagados. La siguiente, por favor. Hablando de los avances en la línea Z, que une los dos puertos, Coatzacoalcos y Santa Cruz, rehabilitamos 227 kilómetros de vías férreas, quedó operativa al 100% el 22 de diciembre de 2023, con 82 puentes rehabilitados y 290 obras de drenaje. Ahí rehabilitamos tres patios, el de Medias Aguas, Matías Romero e Ixtepec, con ello podemos maniobrar la carga de manera eficiente, y 7 laderos, lo que permite operar trenes simultáneamente sobre la vía. Está operativa, repito, desde el diciembre del 2023. La siguiente, por favor. Para el transporte de pasajeros, rehabilitamos 9 estaciones, de las cuales 4 son históricas: Sarina Cruz, Ixtepec, Mogoñé y Medias Aguas. Y 5 estaciones nuevas, que es la de Coatzacoalcos, Jaltipan, Jesús Carranza, Don Ají y Chivela. Esas estaciones ya están operando al 100% y están moviendo pasajeros. La siguiente, por favor. En Matías Romero es la ciudad ferrocarrilera donde se desarrolló importante industria ferroviaria en el siglo XIX. Sin embargo, se abandonó y hoy estamos rehabilitándola para contar ahí con el Centro Único de Despacho, que será el cerebro de todo el sistema ferroviario del corredor interoceánico. Se establecerán los talleres, las cocheras. Habrá un centro de capacitación para incorporar a la población a la operación del sistema ferroviario. Ahí estableceremos el edificio corporativo donde el corredor interoceánico tendrá su sede, donde tendrá la sede de las empresas, y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorio Urbano, está rehabilitando la estación histórica. Este tiene un avance del 26%, tendremos lista la obra civil en diciembre, pero el tema del equipamiento nos llevará hasta junio del 2025. La siguiente, por favor. Tenemos una tercera etapa. Esa tercera etapa tiene que ver más que nada con la rehabilitación de 95 kilómetros de Coatzacoalcos a Medias Aguas. Este tramo lo tenía concesionado la empresa Ferrosur de Grupo México y fue recuperada por el gobierno y hoy se encuentra concesionada al ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La tenemos que rehabilitar para dejarla en las mismas condiciones que tenemos el resto de la vía. Estabilizaremos taludes, se reconstruirán obras de drenaje. Además de ello, ya una vez que se rehabilite esta parte, vamos a automatizar todos los cruces transversales y longitudinales para evitar accidentes, para evitar que los vehículos se crucen la vía cuando viene el tren. Vamos a equipar completamente el complejo Matías Romero y vamos a construir 6 estaciones para un tren suburbano que le llamamos el Tehuanito. Ese tren le va a dar servicio a comunidades aisladas como las de San Juan Guichicobi y servicio también a la comunidad más hacia el Istmo de Oaxaca, que va de Ciudad Hidalgo, de Unión Hidalgo a Sabina Cruz, para evitar los contratiempos que tienen en el transporte público. Eso terminaremos la obra en diciembre del 24 y la equiparemos al 100% en junio del 2025. Les presentamos algunas estadísticas. En tema de pasajeros, hemos hecho 161 viajes en lo que va del año, hemos movido 44.313 personas. En carga, hemos hecho 87 viajes, 109.665 toneladas de carga.
que va desde arcilla, maíz, ácido fluorhídrico, entre otras cargas. Estamos empezando, todavía nos falta mucho por avanzar, pero tenemos convenios con varias empresas para ir poco a poco incrementando la carga regional y próximamente la carga interoceánica. La siguiente, por favor. En el caso de la línea FA, esta línea une Coatzacoalcos con Palenque, pero la importancia de esta línea también es la conexión con el Tren Maya. Esta línea nos va a interconectar desde Coatzacoalcos hasta a Palenque y solamente estamos rehabilitando 310 kilómetros de vías, 97 puentes y vamos a construir 688 obras de drenaje. La tenemos al 71.43%, estará operativa en septiembre de este año y la vamos pero ya estamos moviendo carga hasta Roberto Ayala, principalmente estamos moviendo cemento. La siguiente, por favor. Aquí vamos a rehabilitar 7 estaciones: Cuchiapa, Roberto Ayala, Teapa, Juárez, Pino Suárez, Pacalná y Las Chuapas. En esta línea también construimos 7 laderos para permitir el movimiento simultáneo de trenes y vamos a hacer 2 patios de trasvase. Un patio lo vamos a hacer en Roberto Ayala para conectarnos hacia Dos Bocas, en tanto se construye un ramal que va a ir de Roberto Ayala a Dos Bocas, que se hará en la próxima administración. Ya la presidenta electa anunció que sí se va a realizar y que se va a dar continuidad a esta obra, por lo tanto sí está garantizado que se construya ese ramal. Y haremos un patio de trasvase en Palenque para darle tiempo al Tren Maya que termine su desarrollo en el patio intermodal que se hará en Palenque para conectarnos carga del corredor interoceánico a Tren Maya. La siguiente, por favor. Solo por dar unos datos, en esta rehabilitación se utilizaron 487.751 metros cúbicos de balasto, 39.562 toneladas de riel, 540.566 piezas de durmientes, se movieron cerca de 801.339 metros cúbicos de tierras, se utilizó una ingeniería de valor con una geomalla que le da más resistencia y mayor compactibilidad al terreno, con 871.520 metros cuadrados. Se rehabilitaron 91 estructuras de puentes, 5.000 toneladas de acero se utilizó en esta rehabilitación, concreto se utilizaron 21.655 metros cúbicos y se instalaron 663 piezas de cajones para drenaje transversal. Solamente en esta línea hemos generado de manera en promedio 1.245 empleos, hemos utilizado 30 trenes de trabajo y 663 equipos de maquinaria mayor. La siguiente, por favor. La otra línea que nos une con Guatemala va de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo en Chiapas, pero ahí se interconecta a través del puente internacional con Guatemala. Se van a rehabilitar 459 kilómetros de vías directas, además de un ramal de 13.76 kilómetros que une el poblado de Los Toros, que está cerca de Tapachula, hacia el puerto Chiapas. Esta vía la vamos a terminar en el 2025, pero tenemos algunas etapas y que podemos ir avanzando para mover carga y pasajeros de manera inmediata. La siguiente, por favor. Tenemos un avance general del 58.03%, pero la primera etapa está considerada de Ciudad Ixtepec a Tonalá. Sin embargo, vamos a concluir solamente hasta Arriaga en septiembre, con 75.56%. En Aguistla vamos a concluirla en marzo del 2025 y la parte final, que es la parte más corta, en agosto de 2025, que ya incluiría todo lo que es equipamiento. La siguiente, por favor. Para facilitar la convivencia con las comunidades, se va a construir en Huistla un viaducto elevado de 3 kilómetros. Esto es para porque la ciudad convive mucho con la vía y había muchos pasos transversales que hacía inoperante el tren con la comunidad. Para hacer este viaducto se van a construir 386 pilas, 85 zapatas, 14 columnas de concreto, 71 columnas metálicas, 84 dovelas y 1.366 metros de rampas de acceso. Hoy estamos al 59.02%. La siguiente, por favor. En este mismo lugar, aprovechando que se recuperó el espacio al poner un viaducto elevado, se va a hacer un parque lineal de 3 kilómetros. Como
Como un dato interesante, Huistla solamente tiene 4,000 metros cuadrados de espacios públicos. O sea, un parque de 4,000 metros cuadrados es lo único que tiene de área verde, de área de esparcimiento. Con este nuevo proyecto del parque lineal vamos a generar 80,000 metros cuadrados adicionales. Es decir, va a crecer la parte recreativa y de parques en Huistla en el 2,000%. Está empezando apenas, necesitamos que avance el viaducto para poder terminar este parque, pero yo creo que se le va a dar a Huistla una nueva vida. La siguiente, por favor. Esta línea nos conecta con Guatemala. Hoy la carga se mueve de México a Guatemala solamente por autotransporte. Necesitamos rehabilitar el patio, hacer un patio intermodal en Suchiate, establecer una estación de pasajeros en Ciudad Hidalgo y rehabilitar la línea hasta el puente internacional. A cambio, y por el lado de Guatemala, se tendría que construir un patio intermodal en Tecunumán, se van a rehabilitar las vías férreas, Guatemala necesita rehabilitar sus vías férreas, y con ello permitiremos el movimiento de mercancías desde Guatemala a la costa este de los Estados Unidos utilizando el corredor interoceánico. Quiere decir con esto que nos vamos a hermanar cada vez más con Guatemala y vamos a permitir el desarrollo de la región sureste de México, pero también Centroamérica. Para apoyar a Guatemala en su en la rehabilitación de sus vías y en la construcción de su patio, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de Cooperación Internacional, va a apoyarnos para entregarle como un apoyo de México a Guatemala 400,000 metros lineales de riel que nosotros estamos recobrando de nuestras vías y que es un riel en buen estado, para que ellos lo utilicen en la construcción de 200 kilómetros de vías. Pero también les vamos a donar durmientes y les vamos a donar las fijaciones para que Guatemala inmediatamente se pueda sumar a esta red y podamos potenciar el flujo de cargas de Guatemala hacia México y hacia Estados Unidos y a otros países. La siguiente, por favor. Otra obra importante que estamos realizando es la instalación de fibra óptica. Es una deuda que se tiene con las poblaciones del sur sureste, la conectividad. Están construyendo 1,200 sistemas de kilómetros de sistemas de ducto sobre el derecho de vía, donde se van a instalar tritubos con 144 hilos de fibra óptica para darle conectividad a los puertos, a las estaciones del tren y darle cobertura digital a los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, a través de Internet para Todos, que dirige la Comisión Federal de Electricidad. La siguiente, por favor. Estamos operando ya la red, estamos moviendo carga y pasajeros. Para eso tuvimos adquirir diferente equipo, entre ellos destacan 32 locomotoras, tanto de patio como de camino, 105 furgones de 50 pies, 90 tolvas graneleras, 300 tolvas cubiertas para polietileno, 50 plataformas articuladas para contenedores, con lo que nos da capacidad para alrededor de 1,000 contenedores, y diversa maquinaria y equipo que nos va a permitir darle mantenimiento a la vía, tanto para la operación como para la seguridad de las operaciones. La siguiente, por favor. Tema de pasajeros. Adquirimos 8 trenes de pasajeros, 2 de origen americano, 4 de origen europeo y 2 trenes suburbanos, que son los que están dando servicio en este momento para la red de ferroviaria del Istmo de Tehuantepec. La siguiente, por favor. En el tema de los puertos, se cuenta con 2 recintos portuarios en Coatzacoalcos, Pajaritos y Coatzacoalcos. Los 2 están operativos. Ya se licitaron las terminales especializadas y las terminales de usos múltiples. Se están equipando para traer cargas. Tenemos ya pláticas con diversas agencias navieras para traer carga en breve. Hablamos de que ya están disponibles más de 200,000 contenedores para poderlos mover hacia el Istmo y utilizar tanto el cabotaje como la elevación de altura para traer cargas hacia Salina Cruz y a Coatzacoalcos, de tal manera que podamos aprovechar esta infraestructura. Solamente Coatzacoalcos tenemos capacidades ferroviarias, carreteras, 22 kilómetros de vías al interior del puerto. La siguiente, por favor. En el caso de Salina Cruz, el puerto comercial que todos conocemos, el actual, tiene ya la capacidad lista de 300,000 contenedores, y el nuevo puerto que ya se inauguró tiene capacidad, ya se construyeron rompeolas de 1,600 metros, nos dará capacidad para 1,400,000 contenedores. Se va a construir todavía un acceso ferroviario, un acceso carretero, la terminal especializada
y el muelle para exportación de amoníaco verde, que les voy a explicar un poquito más adelante de qué se trata. Aquí algo relevante es que esta terminal especializada se va a construir cuando la terminal de usos múltiples alcance sus volúmenes de carga que lo haga rentable. Ya se inició el movimiento de carga interoceánica con 40,000 toneladas de granos que a través de cabotaje lo traemos de Sinaloa y lo estamos moviendo hacia Chinameca, y de Coatzacoalcos a Chinameca también estamos moviendo carga a granel de granos agrícolas que permite ya facilitarle a las empresas su logística. En el tema de los polos de desarrollo para el bienestar, ¿le puedo dar el siguiente? Tenemos los 12 polos de desarrollo para el bienestar, 7 ya están licitados, las empresas están haciendo sus proyectos. En el caso de Coatzacoalcos, y Coatzacoalcos 1 y Coatzacoalcos 2, ya presentaron los concesionarios sus avisos de obra, ya van a iniciar obras para tener ahí los accesos, la urbanización. Texistepec ya está haciendo movimiento de tierras y el resto están haciendo sus proyectos. El caso de Ixtaltepec, se está licitando todavía, estamos en proceso de evaluación para dar el fallo. San Blas Atempa, por fin llegamos a una negociación y a un acuerdo con la comunidad de Puente Madera y San Blas Atempa, aceptaron ya la instalación del polo de desarrollo. Estamos en proceso de socializar con ellos las bases de licitación para que sea lo que ellos demandan, que tengan la oportunidad de desarrollar sus propias empresas comunitarias dentro del polo de desarrollo. Pero lo más importante es que se generen suficientes empleos. Se han puesto suficientes candados en las bases de licitación para que al menos el 20% de la mano de obra que se va a instalar en los polos de desarrollo sea mano de obra local. Y se está buscando que las empresas se vinculen con la comunidad, con las universidades y las escuelas locales para generar el capital humano suficiente para que no haya pretexto de que no estamos preparados y que por eso nos tienen de obreros en nuestra propia tierra. El caso de Ciudad Ixtepec, pues ahí se instalará la empresa de amoníaco verde y de hidrógeno verde, que les voy a explicar más adelante. Y los dos polos de Tapachula 1 y Tapachula 2, hay muchas empresas interesadas en invertir allá, sobre todo en temas agroindustriales y también de energía, y vamos a licitarlo en las próximas semanas. Estamos esperando que el INDAVIN cierre sus procesos y nos los ponga a disposición. La siguiente, por favor. Los polos de desarrollo, como ustedes saben, tienen incentivos fiscales y se están haciendo extensivos a todas las empresas que se instalen. Tendrán depreciación acelerada, tendrán apoyos en impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado y los sobre todo también los estados y los municipios nos van a apoyar con darle incentivos fiscales al mismo nivel que los está dando la federación. La siguiente, por favor. En temas de seguridad, el corredor interoceánico, con el apoyo de la Secretaría de Marina, desplegó una brigada de infantería de marina con 2,512 elementos, 4 batallones y 21 unidades destacamentadas. Esto ha permitido un avance importante en las obras, pero sobre todo seguridad a las comunidades. Se ha disminuido, tiene controlado prácticamente la zona del corredor, no tenemos incidentes graves de violencia y eso nos permite trabajar incluso en la noche, las 24 horas, para poder avanzar en esta importante obra. La siguiente. En esta lámina les voy a profundizar un poco sobre la empresa Elax Istmo, que es una empresa de propósito específico mexicana, pero que en realidad es una empresa que está subsidiada por una empresa de Dinamarca, que es Copenhague Infrastructure Partners, que es un fondo de inversión de Dinamarca, que va a invertir alrededor de 10,000 millones de dólares para generar hidrógeno verde. Hidrógeno verde que a la vez lo vamos a transportar a través de un ducto desde Ixtepec a Salina Cruz, y ahí se desarrollará el amoníaco verde. ¿Para qué es el amoníaco verde? Bueno, es el combustible del futuro. En Salina Cruz se hará un muelle en el nuevo puerto, donde será exportado ese amoníaco verde, será como una gasolinera marina, pero ahora con amoníaco. La tendencia mundial de las navieras, de los grandes buques, es utilizar amoníaco para disminuir la huella de carbono. El hidrógeno se obtiene obviamente del agua
el agua se hace un proceso de hidrólisis para separar el hidrógeno del oxígeno y posteriormente por un proceso químico se obtiene el amoníaco obteniendo el nitrógeno de la atmósfera. Pero aquí lo importante es de dónde va a salir el agua. El agua va a salir de dos fuentes, una fuente subterránea que ya la tenemos garantizada y que no afectará a las comunidades y una fuente que se va a hacer una desalinizadora en Salina Cruz para tener agua de mar. Y la salmuera, para evitar contaminación, se está buscando un acercamiento con las comunidades salineras de Salinas del Marqués de Salina Cruz para aprovechar esa salmuera y, bueno, damos un doble beneficio. La siguiente, por favor. El corredor interoceánico es un proyecto rentable. Nomás por poner un ejemplo, en el caso del ferrocarril, esperamos alcanzar nuestro punto de equilibrio en el primer trimestre del 2027 y a partir de ahí, como ustedes pueden ver en la gráfica, pues tendremos un crecimiento más o menos exponencial. El crecimiento se espera de manera importante para poder seguir avanzando en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En el caso de los puertos hoy ya son rentables, no hay ninguno de los cuatro puertos del corredor es deficitario. El que era deficitario, que lo informamos la vez pasada, que era Chiapas, hicimos unas importantes obras de dragado y hoy ya no es deficitario, ya está en su punto de equilibrio, tiene que seguir creciendo. Vamos a crecer en dos maneras, con el desarrollo del transporte marítimo interoceánico, pero también con las nuevas acciones que realizará el próximo gobierno de la candidata electa, que va a incorporar vías pasajeros y mayores capacidades desde medias aguas hasta la Ciudad de México. Es cuanto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todos. Efectivamente, para lograr alcanzar las metas respecto a que circulara el tren, hubo un importante trabajo con las comunidades por donde van las vías. Este trabajo se definió desde el día número uno y esta participación de la gente fue la base fundamental para lograrlo. ¿Qué se hizo? Originalmente, primero en la línea Z, en una primera etapa, bajo la coordinación del arquitecto Cervantes, entonces subsecretario, iniciamos una mesa de trabajo con distintas instituciones, cabezadas efectivamente por CEMAR, por el CID, por el FIT, con la colaboración de la Secretaría de Bienestar, en particular con la Coordinación de Programas para el Bienestar, que fueron nuestra base, nuestro sustento operativo en territorio con todos los servidores de la nación, por lo que les voy a explicar. La propia SEDATU, el Registro Agrario Nacional y la Comisión Nacional de Vivienda. Entonces, en todo este grupo de trabajo se definió un programa muy específico, se fue a las comunidades a informar del programa. La línea Z fue la más complicada porque fue la primera. Entonces, pues la gente estaba muy, muy ansiosa, muy preocupada de que se llegara y se desocupara sin ni siquiera notificar. Entonces, fue un trabajo de mucha sensibilización. Hicieron muchísimas asambleas con las comunidades explicándoles del proyecto, de qué se trataba. Poco a poco las comunidades fueron adquiriendo confianza. Siempre la afirmación, si es un proyecto del licenciado López Obrador, del presidente, decían vamos a apoyar. Y entonces las primeras asambleas consistieron en mostrarles el proyecto. Una vez que ya lo conocieron, nos permitieron entrar a las comunidades a medir qué tanto estaban sus viviendas o construcciones sobre el derecho de vía. Y entonces, sobre esas mediciones que se hicieron con ellos, se determinó efectivamente qué se tenía que hacer. Entonces, ya que tuvimos el diagnóstico, se regresó a la comunidad, se les explicó qué familias tendrían que reubicarse, relocalizarse y qué familias, haciéndose un poquito hacia atrás, podían librar este derecho de vía sin ningún tipo de riesgo para su vivienda. Y entonces todo esto se hizo, estuvieron de acuerdo, se firmaron convenios de colaboración con ellos.
tenían dudas, por supuesto que tenían dudas y creían que pues se les podía engañar, entonces se movían y al rato pues cómo iba a ser, pero la verdad es que fue un proceso muy muy intenso de trabajo y se llegaron con 135 reuniones en la línea Z a lograr el consenso con las familias, con las comunidades. Adelante, por favor. Entonces, con este consenso, con este trabajo, además las comunidades se comunican de manera permanente. Entonces, para nosotros ya entrar a la línea FA y a la línea K fue mucho más sencillo, porque la gente, las familias de la línea Z les decían, no, sí, sí están cumpliendo y entonces sí hay que ayudar. Y entonces fue mucho más rápido que la primera. Los resultados es que 100% de la línea FA está liberada, de la línea Z 98, o sea, muy poquitos casos aún pendientes, y de la línea K el 99% está liberado. ¿Cómo desarrollamos esto en cada una de las líneas? Adelante, por favor. De la línea Z, que les decía, fue en dos momentos, primero en el 2020 y luego ya en el 2022. En total se construyeron 30 obras comunitarias con una inversión de prácticamente 144 millones de pesos, 1.408 viviendas, que equivale a 647 millones de pesos, que se distribuyen pueden ver ustedes ahí en Veracruz, 575 apoyos, en Oaxaca, 833. En la primera parte, cuando les comento que pues todavía la gente estaba muy insegura, se hizo un trabajo muy intenso, no solo sobre las líneas, sino se buscó, por ejemplo, todos los apoyos de las viviendas que aún presentaban algún tipo de afectación por los sismos de 2017. Entonces, fueron 654 apoyos de mejoramiento de vivienda, 21.814, y de ampliación o vivienda nueva, 524. Entonces, en la línea Z es la mayor inversión en términos de trabajo de tiempo, 22.992 apoyos de vivienda y 1.077 millones de pesos. En la que sigue podemos ver los ejemplos de lo que se realizó a lo largo de la línea Z, tanto en vivienda en conjunto, que es el conjunto ferrocarril interoceánico, con 55 viviendas y están en proceso 5 más, y de las acciones de vivienda que fueron repliegues, es decir, que se hicieron un poquito para atrás, y de obras comunitarias en San Juan Guichicovia, Asunción Ixtaltepec, Matías Romero, en Salina Cruz. Estas obras comunitarias, es importante señalar que se trabajó con un comité de obras, se les dio el recurso para desarrollar estos alcances, ellos fueron administrando, controlando el proceso de obra para lograr estos alcances, lo que llamamos vertiente de obra comunitaria. Después, en la siguiente, vemos ya otras imágenes de estos conjuntos donde las familias van a relocalizarse, todas están en proceso y con la garantía que estarán concluidas antes de que concluya esta administración, más tarde en septiembre, se busca que sea en julio y agosto para que haya toda la posibilidad de que se pues muden en estas viviendas. Adelante. Otro aspecto muy importante fue el programa de mejoramiento urbano a cargo del arquitecto Román Meyer, secretario, donde son obras, como ustedes ven, de otros alcances. Son 75 obras que se realizaron a lo largo de la línea Z. Vemos imágenes del Centro Histórico y Parque Municipal de San Juan Guichicovi, Parque Miguel Hidalgo en María Petapa, Oaxaca, antigua estación de Ciudad Ixtepec, que como decía el almirante Morales, ya están en uso, la Plaza del Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, el DIF de San Pedro Comitancillo. Otros ejemplos, la Plaza Central de Cosoleacaque, esta escuela en Minatitlán, Veracruz, centros deportivos, comunitarios, que han tenido pues
mucho éxito para la población que vive en estas zonas y que forman parte justamente de esta concepción de que no se afectó por la obra, sino al contrario, tuvo beneficios muy importantes. Otra vertiente es la planeación del desarrollo urbano. Por instrucción del presidente, en todos los proyectos prioritarios se hicieron, se elaboraron programas de desarrollo urbano que fueran congruentes justamente con esta acción, en este caso el tren interoceánico. Entonces, ¿qué se avanzó en estos años? Se cuenta ya con un programa regional del Istmo de Tehuantepec, que es toda la zona verde que ustedes pueden ubicar en el plano, dos programas estatales de desarrollo urbano, uno en Veracruz y el otro en Oaxaca, 15 programas municipales y uno metropolitano respecto a la zona justamente metropolitana de Coatzacoalcos. Estos programas de desarrollo urbano contienen 445 proyectos detonadores, las propuestas para estos proyectos. Se consideran pues los 10 polos de desarrollo. En estos 10 polos, desde 6 de 10 municipios ya tienen su programa municipal de desarrollo urbano. En estas 1,796 localidades, 136 son urbanas. Entonces, se cuenta con 15 de 79 municipios con programa municipal de desarrollo urbano actualizado y pues, el de zonas metropolitanas, ¿no?, que se cuenta ya con un instrumento. Se da cuenta justamente de la zonificación y las propuestas que pues nos llevarán a un mejor desarrollo urbano adecuado en esta zona del Istmo. Adelante. Ya respecto a la línea FA, como comentaba, 100% de la línea está liberado, que implicó ya dos obras comunitarias que están en proceso, 14 escuelas. Curiosamente, también escuelas estaban en una parte en derecho de vía, entonces actualmente se están, no creen que es toda la escuela, sino se mueven bardas, en uno que otro caso algún aula. Y también había construcciones con uso religioso, no son construcciones patrimoniales ni mucho menos, sino de distintas expresiones religiosas. Entonces, gracias a la Secretaría de Gobernación, se logró un consenso con los representantes de estos espacios y ya se están también reubicando. Y en total, 2,503 apoyos de vivienda que se distribuyen de esa manera. El mayor número, como ustedes pueden ver, fue efectivamente en Tabasco, con 1,359 apoyos. Adelante. También los ejemplos de las distintas construcciones en Pichucalco, Juárez, Huimanguillo, Macuspana, Chuapas, Palenque, Salto de Agua, Tacotalpa y Teapa. El mayor número de atenciones es justamente en Teapa. Adelante, también en la lógica de poder concluir a más tardar en agosto. En la línea K, 99% de la línea liberado, 41 obras comunitarias, 4 escuelas, 1,009 apoyos de vivienda. Adelante. Otros ejemplos, como ven, todo está en proceso, pero también muy, muy avanzado. En esta misma lógica, en algunos municipios se pudo comprar vivienda, es decir, ya había construcciones y logramos adquirir esas viviendas a un precio muy, muy accesible, que son las que ya se entregaron, sobre todo en el caso de Tabasco y de Chiapas. Adelante. De todas las asambleas, distintas asambleas que se desarrollaron y que justamente permitieron ganarnos la confianza de la gente y que la gente apoyara
mucho, mucho en todo el proceso. Algo que fue también muy, muy bonito es que se les permitió que se llevaran de su vivienda todo, o sea, sus ventanas, puertas, y eso significó un ingreso para ellos. Y entonces se veía fiesta, ¿no? Cuando se estaba ya desmantelando, lejos de lo que podría pasar en un proceso de desalojo forzado, pues aquí la comunidad se organizó para desocupar y para ya trasladarse en los casos donde ya está construida la vivienda, y nosotros están esperentos. Podemos ver estas distintas imágenes de estas distintas asambleas en todas las comunidades se realizaron, a veces más chiquitas, otras más grandes. Adelante. Y ya ejemplos de justamente estas construcciones. Cuando la gente se replegó, se le dio el recurso, es decir, ellos mismos administraron el recurso para su vivienda. Esto también contribuyó en mucho. Y en otro, pues si fueron adquisiciones o conjuntos habitacionales, pues vemos ver en esa creación de la gente, en el caso de la imagen que ustedes ven en Macuspana, de este albañil que participó en la construcción de su vivienda, y ya después los otros vecinos también lo contrataron, porque hace cosas muy, muy bonitas, muy, muy originales. Adelante. Más imágenes del tipo de vivienda que se les está entregando a las familias o que ellos están autoproduciendo. Adelante. La calidad de espacios, que también contribuye a esta certeza que se les entrega su vivienda con escrituras. Entonces, ellos están muy agradecidos porque nunca pensaron que fueran a tener un documento que acreditara su propiedad. Adelante, este es el gran resumen de las acciones: 27.912 viviendas o apoyos, 3.829 millones de pesos en estos años. De obras comunitarias, 91, 366.7 millones. De mejoramiento urbano, 75 obras, 2.367 millones de pesos. Y en instrumentos de planeación urbano territorial, 19 programas, 20 millones de pesos. Este es en términos cuantitativos: 28.967 apoyos, viviendas, obras, programas, 6.582.7 millones de pesos y 2.4 millones de personas beneficiadas, y queremos subrayar ese término: no familias afectadas, no comunidades afectadas, sino que se sumaron a este proyecto, y hoy podemos garantizar el tren no solo camina, circula, sino que esas comunidades transformaron su calidad de vida, tanto a nivel familiar como de la comunidad entera. Muchas gracias. Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Avances. En una ubicación estratégica que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec crea una plataforma logística integrada por los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Dos Bocas, interconectados por cerca de 1.200 kilómetros de vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. En conjunto con el establecimiento de los polos de desarrollo, impulsa el crecimiento regional y el bienestar de la población. La plataforma logística conecta Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco y ofrece una alternativa moderna y eficiente para el comercio, con acceso a Estados Unidos, Asia, Centro y Sudamérica. Para ello, los puertos se modernizan y amplían sus capacidades. En el puerto de Coatzacoalcos se construyó un acceso carretero, uno ferroviario, y se moderniza la aduana. El puerto de Salina Cruz se modernizó con el reforzamiento de muelles y un nuevo puerto comercial con un rompeolas de 1.600 metros de longitud que permitirá recibir buques de gran calado.
En Coatzacoalcos y Salina Cruz se construirán dos terminales especializadas en contenedores con capacidad de 1.4 millones de TEUs anuales para el transporte interoceánico. Dos Bocas y Puerto Chiapas fortalecen sus capacidades para potenciar sus vocaciones petroleras y agroalimentarias. El ferrocarril del Istmo de Tehuantepec une el sureste de México y conecta los puertos. Cuenta con tres líneas que ofrecen transporte de carga y pasajeros. La línea FA unirá a Coatzacoalcos con Palenque, se conectará con el Tren Maya y próximamente se construirá un ramal a Dos Bocas. Iniciará operaciones en 2024. La línea K comunicará Ciudad Ixtepec con Ciudad Hidalgo y conectará con Guatemala. La línea Z cruza de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Tiene 9 estaciones, algunas históricas como Matías Romero. El servicio de pasajeros puede transportar hasta 400 personas por viaje. El transporte de carga tiene capacidad para 65 carros por tren y 260 contenedores por viaje. Ya está en operación. En junio, con equipo propio, se transportó maíz a granel que llegó desde Mazatlán mediante cabotaje marítimo y de Salina Cruz se movió en el ferrocarril hasta Veracruz. Se crean 12 polos de desarrollo donde se instalarán industrias y empresas que generarán empleos y nuevas oportunidades. Los primeros 7 polos ya concluyeron los procedimientos licitatorios, 4 en Veracruz y 3 en Oaxaca. Estas acciones se acompañan de un impulso para mejorar la calidad de vida de la población. A través de la coordinación con las instituciones del gobierno federal, se brinda atención prioritaria con los programas del bienestar para la autosuficiencia alimentaria, vivienda, escuelas, atención al medio ambiente, agua y muchos más. El corredor interoceánico impulsa el desarrollo del Istmo y el sur-sureste. Inicia el renacimiento del Istmo de Tehuantepec. Muy bien, pues ya informamos. Vamos a iniciar con la conferencia en cuanto a preguntas que quedaron pendientes. José Levela y Esteban Durán. Hola, buen día, presidente. José Leveña de Publimetro. En primer lugar, quería preguntarle, ha repetido continuamente que se va a retirar, que se va a ir a Palenque, pero me gustaría saber si a usted le gustaría aprovechar su figura, el humanismo mexicano que ha transmitido a todo el país para conseguir reformar las instituciones internacionales. Lo digo porque venimos de un periodo en el que hay guerras, en el que hubo una cumbre de paz en Suiza, que México no firmó porque dicen que dos no hablan si uno no quiere o dos no riñen si uno no quiere. Venimos también de una cumbre en Astaná con países de Asia, una cumbre de la OTAN en Washington, donde se ha hablado de más armas para Europa. Entonces, me gustaría saber si en ese retiro que va a tener usted, si va a sacar tiempo para poder hablar con gobiernos internacionales o con instituciones internacionales para que se reformen estas instituciones. Bueno, yo me retiro por completo. No voy a tener ninguna actividad pública, política. No voy a asistir a ningún evento, ni en México ni en el extranjero. Ya terminé mi ciclo. Me han estado invitando para asistir a foros en otros países, para visitar otros países una vez que yo termine, pero no voy a participar. Agradezco mucho las invitaciones, desde luego le agradezco mucho el deseo de que nos sigamos viendo con nuestros paisanos,
que nos queremos tanto. Hay mucha gente que me quiere como los quiero yo, pero ya llegó el tiempo del retiro, termino mi ciclo, lo he dicho muchas veces, y me voy a jubilar muy contento porque el país está en pleno crecimiento, es excepcional la presidenta electa que va a convertirse en presidenta constitucional en 2 meses. Es una garantía para la continuidad de la transformación en México. Las cosas no solo van a seguir igual, sino, según mi proyección, mi estimación, mi cálculo, van a mejorar para todos los mexicanos. Hay condiciones inmejorables para que México continúe creciendo y, sobre todo, que cada vez haya más bienestar en nuestro pueblo para tener una sociedad mejor. Estoy seguro de eso. No veo nada que pueda impedir el avance, el crecimiento, el progreso con justicia, que se siga llevando a cabo la modernidad de México desde abajo para todos. Y me voy muy tranquilo. En lo internacional, yo estoy seguro que dirigentes de distintos países van a seguir participando para conseguir que haya más armonía, más cooperación, paz, justicia en el mundo, que vaya creándose, haciéndose realidad la fraternidad universal como ideal, como bella utopía, que nos unamos cada vez más, que no haya confrontaciones, que no haya guerras, que haya progreso con justicia, que no haya tanta desigualdad económica, social en el mundo. Hay más de 1,000 millones de seres humanos que sobreviven, y esto cuesta mucho trabajo aceptarlo, y desde luego es muy triste. Sobreviven con un dólar diario, mientras una minoría sigue y sigue y sigue acumulando riquezas. Ve uno las listas de los multimillonarios del mundo y cada vez tienen más y más y más, pero hay al mismo tiempo mucha pobreza en el mundo. Por eso la migración, por eso la violencia, por eso otros males. De modo que sí tiene que haber una renovación en la política internacional. Los organismos internacionales se tienen que reformar, desde luego la OEA en lo que corresponde a América, y la ONU. Es importantísimo que la ONU se active. Permanece
muy inactiva, solo actuando en la formalidad, sin tener realmente un papel importante, protagónico, en evitar que haya conflictos, en evitar que haya tanta desigualdad, en evitar la violencia. No está a la par de lo que está sucediendo en el mundo. Se ha quedado rezagada la ONU, está en la retaguardia. Ya cuando actúan es porque ya estallaron los conflictos, y una vez que están los conflictos se manifiestan con firmeza, con autoridad. Hay que cambiar el sistema de los vetos. No es posible que el Consejo de Seguridad de la ONU esté manejado por 5 naciones y que no se pueda tomar ningún acuerdo de manera abierta, donde participen todos los países con sus representaciones, porque con uno de los 5 que vete, ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, está convertida la ONU en un cero a la izquierda, en un florero, en un adorno. Y además se trata de un aparato burocrático oneroso, porque cuesta muchísimo mantener toda esa organización. Tienen oficinas para todo, pero no hay resultados. Hay oficinas de la ONU en todo el mundo para todo, para la alimentación, para los derechos humanos, para el medio ambiente, para la seguridad, para la paz, de todo tipo. Y no hay resultados, no es posible que no se pueda crear una comisión para conseguir la paz en la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No es posible que desgraciadamente hayan perdido la vida más de 30,000 seres humanos en la confrontación en Gaza. Y se continúa agravando todo y no haya iniciativas para resolver los problemas, o que los actos más importantes en lo internacional sean las reuniones de la OTAN para reforzar la política armamentista. Lo que Rusia y China y Corea y otros países se estén agrupando también con el mismo propósito. ¿Y dónde está la solidaridad internacional con los pueblos? Exacto. Entonces, yo espero que las cosas mejoren en el mundo.
tengo mucha fe de que no va a agravarse la situación. No creo que vaya a haber otra guerra mundial. No creo eso, porque pues soy creyente de la paz en el mundo y le tengo pues mucha confianza al noble oficio de la política, que se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Entonces yo ya termino, pero van a quedar muy buenos dirigentes en todo el mundo. Yo sí recomendaría que ya se hiciera a un lado la formalidad, que sí está bien la diplomacia, pero que hay que hablar con más claridad y tomar en cuenta lo que está sucediendo, no soslayar los problemas, enfrentarlos, y que haya más actividad, menos reuniones, convenciones, encuentros, menos formalidad y más acción para que tengamos una convivencia en armonía en todo el mundo. Otra pregunta, en dos meses Claudia Sheinbaum Pardo asumirá como presidenta de México, y normalmente en este tipo de tomas de protestas pues vienen dirigentes internacionales, y una de las visitas cotidianas a los países de Latinoamérica es la del rey de España o la princesa de Asturias, que pudiera ser la primera vez que haga una visita oficial a América. Después de estos años de desencuentros, no con España sino con la monarquía, después de la famosa carta, me gustaría saber si usted recibiría al rey o a la princesa de Asturias a finales de septiembre aquí en Palacio Nacional. Es que ya tomé también la decisión de no ver a ningún jefe de Estado, a ningún presidente, ahora que se va a llevar a cabo la transición, ahora que vamos a entregar el mando, que vamos a entregar la banda presidencial, el acto de toma de posesión de la nueva presidenta. Voy a estar, desde luego, en el acto, ellos van a estar ahí, pero no me voy a reunir con presidentes, con jefes de Estado, porque tendría que reunirme con todos, y yo creo que eso corresponde más ya a la presidenta constitucional. Yo voy a estar en la ceremonia, pero no voy a reunirme con amigos, presidentes, jefes de Estado, bueno, todos, porque ya corresponde más a, repito, a la presidenta. Voy a la ceremonia, ahí cuando los mencione la presidenta constitucional, yo les voy a aplaudir a todos, a todos. Y agradecerles a todos. Con algunos tuvimos diferencias, como es el caso de el gobierno de España, en especial con el rey, pero no pasó a mayores. Sencillamente no nos entendimos. Nosotros buscábamos que se integraran más nuestros
pueblos a partir de que tanto la monarquía española como el gobierno de México pues pidiera perdón a las comunidades indígenas, comunidades originarias, por los abusos que se cometieron en los tres siglos de dominación española y también en los dos siglos del México independiente con gobiernos autoritarios. Nosotros hicimos eso, le fuimos a pedir perdón a los yaquis, a los mayas, porque hubieron guerras de exterminio y en España la monarquía no entendió lo que estábamos proponiendo, se sintieron ofendidos, no actuaron con urbanidad política, mandaron a intelectuales orgánicos, a periodistas, a agredirnos. Lo que buscábamos era reforzar a partir del perdón, a partir de ofrecer disculpas, reforzar nuestras relaciones, hermanarnos más, ¿sí?, para ir hacia adelante. Creo que no lo entendieron y además en ese entonces, pienso que ahora ya es distinto, porque la política es tiempo, no es lo mismo lo que sucede hace un año, 5 años, 10 años, que lo que está sucediendo en la actualidad. Pero entonces ellos habían establecido una relación con gobiernos de México de mucha prepotencia y los gobiernos mexicanos habían aceptado el papel de subordinación. Entonces las empresas españolas abusaron. Entonces, como cambió la política, pues ahora es distinto, pero en ese entonces había mucha arrogancia, mucha prepotencia. Entonces, por eso decidimos, no, es ruptura, es pausa. Y ahora que se den los cambios, hay una oportunidad con la presidenta Claudia Sheinbaum, que es una mujer muy inteligente, muy respetuosa, muy fraterna y además conocedora de la historia de México y del mundo, sabe lo que significa la relación, la importancia que tiene la relación de México con España, histórica, cultural, económica, cómo conoce también la importancia que tiene la relación de México con Estados Unidos y, como decía José Martí, la relación con nuestra América, que es fundamental. Entonces, en política exterior va a haber mucha apertura, va a seguir la política de respeto hacia los pueblos, de la soberanía de los pueblos, respeto a la soberanía de los pueblos y a mantener nuestra dignidad. Por otro lado, en tema de salud pública, un tema que implica también a la Secretaría de Marina,
vemos todos los fines de semana, bueno, a diario, que se venden vapeadores por todo México, bares, tiendas, puestos callejeros, y era para saber un poco hasta dónde está llegando la política y por la parte del almirante Ojeda, si tiene datos sobre confiscamiento de vapeadores, porque la última vez que se dieron datos de 10.000, cuando todos los días se ven en las calles gente utilizando vapeadores y ya es un problema de salud pública en el que se han reportado casos de jóvenes con problemas respiratorios por consumir este tipo de sustancias. Sí, ahí hay que actuar más y se tiene que combatir más el uso, ¿no?, y la comercialización de los vapeadores. Causan mucho daño, son muy dañinos y es una afrenta, es un desafío de estas empresas que no respetan las leyes y que están causando daño a la salud de los mexicanos y en especial, en particular, a los jóvenes. Está demostrado que tienen estos vapeadores sustancias dañinas que afectan gravemente todo el sistema respiratorio de quienes utilizan los vapeadores y mienten cuando hablan de que no tienen sustancias químicas que afecten. Se han hecho estudios de parte nuestra y se han demostrado que tienen esas sustancias y están prohibidos y sin embargo se siguen comercializando. Vamos a continuar combatiendo estas prácticas ilegales, eso es lo que puedo hacer. Y la Secretaría de Marina trabaja en acuerdo con COFEPRIS y con la Fiscalía General y se va a seguir haciendo. ¿Han encontrado focos rojos en aeropuertos o en puerto o en la frontera por donde entren ilegalmente? En el caso de vapeadores, no sé si tengan información, al parecer no. Lo que se está enfrentando más son químicos que se venden en farmacias y que tienen que ver con drogas. Sobre eso sí hay toda una campaña. ¿Por qué no lo explica? Sí, con respecto a los vapeadores, sí estamos en comunicación con COFEPRIS y con Salud y se han decomisado en algunos lugares. No hemos tenido alertas en aduanas, a las aduanas marítimas me refiero yo, por ahí no hemos tenido y en el aeropuerto tampoco, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Con respecto a lo que sí hemos estado en mucho contacto con COFEPRIS sobre el tema de los precursores, ¿no?, y sobre todo en farmacias donde, por ejemplo, en Ensenada, si conocen Ensenada, ¿no?, hay alrededor de 800 farmacias, o sea, es demasiada. Hace poco se hizo un operativo en conjunto con COFEPRIS, se cerraron algunas farmacias porque hay productos que traen fentanilo y son farmacias que están abiertas las 24 horas del día. Entonces, hay pues esa alerta que nos ha hecho actuar. Lo hemos hecho en Los Cabos, también se hizo una especie de investigación para ver qué farmacias estaban vendiendo productos que traen fentanilo y sobre todo al turismo.
Sí, se ha hecho también en Cancún, se ha hecho en Vallarta, en varios lugares turísticos más que nada, ¿no? Y encaminados hacia farmacias, y ahí es donde estamos actuando junto con COFEPRIS. ¿En vapeadores en cualquier ciudad de México, en cualquier baño de restaurantes, antros, bares, venden vapeadores? La cantidad tiene que ser de millones de vapeadores que entran a México cada año. Bueno, vamos a ver, vamos a actuar, me voy a poner en contacto con COFEPRIS, porque le digo, por el lado de las aduanas no hemos detectado nosotros, ¿no? No sé si sea por algún otro lado que entren, ¿no? Pero estamos, pues qué bueno que nos lo dice, porque vamos a ver qué podemos hacer ahí en aspecto. Esteban. Gracias, presidente. Vanguardia Veracruz. Completando lo que decía el compañero, igualmente le tendría que agregar, presidente, que se está consumiendo de manera indiscriminada pues marihuana. Usted ha estado en contra de su consumo, y esto lo usan allí en Hidalgo, donde está el metro Hidalgo, lo están haciendo también afuera de Relaciones Exteriores, igualmente en el Senado y en Chapultepec, donde se están vendiendo no solamente vapeadores, sino también otras sustancias, pues marihuana entre ellas y aditamentos para su consumo, entre otras. Y se lo comento porque pues pasa uno por ahí y la verdad el olor es completamente desagradable, la suciedad. Entonces también pues yo creo que es un llamado a las autoridades locales para que se haga algo al respecto, porque a lo mejor se puede vender inclusive otras sustancias nocivas para, pues, para los jóvenes que también pasan por ahí y se quedan ahí, presidente. Bien, presidente, sobre lo de el impulso que se le está dando al corredor del Istmo de Tehuantepec, los habitantes de Coatzacoalcos, de Villa Allende, Rabón Grande y algunos ejidos se sienten abandonados por las autoridades federales, por los gobernadores y por las autoridades municipales. Ellos señalan pues que Villa Grande se encuentra a un lado de Coatzacoalcos. Ellos lo que demandan es un paso de un lado a otro del río Coatzacoalcos sin que esto tenga algún costo oneroso. Ellos utilizan el transbordador, utilizan un paso a desnivel que pasa por abajo del río Coatzacoalcos, y esto pues dicen es muy costoso, no lo podemos estar costeando a diario para poder hacer nuestras actividades, ir a la escuela, ir a hacer el comercio, etcétera, presidente. Ellos señalan también que esta construcción de este túnel que pasa por abajo del río lo construyeron durante las administraciones de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, la cual estuvo plagado de irregularidades, fue un alto costo, fue pues un dinero exorbitante lo que se invirtió en esto y lo que ellos también pues tienen que pagarlo para poder atravesar. Demandan un puente, presidente, dado el impulso que se le está dando a este istmo, y que no queden marginados, que no queden olvidados, y es por ello que solicitan su apoyo, presidente, para que de esta manera, pues ya sea que la próxima administración se aboque a la construcción de un puente y ellos puedan atravesarlo sin ningún problema, quizá pagando algo representativo, algo simbólico, sin que tengan que pagar lo que tengan que hacerlo en el túnel o en el transbordador, presidente. Sí, pues creo que quien conoce este problema y además tiene mucho interés en ayudar es la gobernadora electa, Rocío Nale, que seguramente está pendiente de estas conferencias. Si no nos está viendo ahora o escuchando, ya le van a informar. Y ella va a hablar con la gente sobre esto. Sí, es un problema. Esa obra se llevó mucho tiempo y hubo mucha corrupción. Sí. Y es una obra de paga. Entonces hay que buscar opciones alternativas.
y Rocío pues vive en Coatzacoalcos, sabe muy bien, fue electa dos veces diputada federal, trabajó ahí en Cangrejera, ahí cerca del cruce del río, como ingeniera en la petroquímica. Entonces, conoce bien esto que estás planteando y vamos a pedir que nos ayude y que nos dejes nada más con Jesús la información para ver quiénes están haciendo la gestión y se puede hacer algo. Con gusto, presidente. En otro tema, presidente, el año pasado, el 2 de agosto, expuse sobre una situación de despojo de tierras ejidales, y de las cuales estas tierras, este problema ya tiene ya casi 50 años, inclusive ya hay desarrollos urbanos en el ejido El Paraíso, allí en Tulancingo, Hidalgo. Se entregó incluso un expediente del cual a los quejosos, a los afectados, final, después de 7 meses se les notificó que se perdió este expediente. Y este traía pues elementos para su análisis y con ello facilitar la solución a la problemática de este ejido paraíso en Tulancingo, Hidalgo. En enero del 2024 apenas se les dijo que dicho expediente se perdió, ya no hay los elementos como para que la Procuraduría Agraria pueda tener pues los datos y de esta manera darles solución. Se les quiso proporcionar un asesoramiento al respecto y ellos levantaron un acta de comparecencia el 22 de enero de este año, donde se desistieron de dicho asesoramiento. Ellos tienen temor de que personal de esta dependencia y otras como la Procuraduría Agraria Federal, el Registro Agrario Nacional, Registro Agrario de Hidalgo, la SEDATU, el Tribunal Unitario, entre otros, pues no haya un conflicto de interés ahí y no se pueda solucionar este problema. Igualmente, pues hay un conflicto de intereses ahí, haciendo patente con ello la violación de sus derechos humanos, es lo que ellos están acusando. Son 7 meses sin respuesta, más, un poco más. 33 ejidatarios son los afectados que demandan se reconozca los derechos de sus tierras y de esta manera, bueno, pues a ver si se les puede resarcir de manera económica, dado que ya le comento hay un desarrollo urbano ahí y sería muy difícil pues desalojar a quienes ya están habitando esas tierras. El juicio es el número 211/92-24 y pues estos 33 afectados requieren de su apoyo, presidente. El año pasado, repito, se planteó, yo lo planteé, no ha habido ninguna respuesta debido a este extravío de este expediente que no lo han podido localizar y esperan que con estos nuevos funcionarios que se dieron en la Procuraduría Agraria, pues ya haya una solución, inclusive el que les haya representado en ese problema, pues ya tiene amenazas, pero él continúa y él no va a desistir pese a las amenazas que ha recibido por parte de ahí de las personas que están interesadas en que ya no camine esta situación. Y ya tiene los documentos Jesús para que de esta manera se le dé un verdadero seguimiento y si no es en esta administración que ya está por terminar, se quede para la siguiente y de esta manera ellos ya puedan pues salir de este caos que durante más de 50 años han tenido, presidente. Bueno, hablamos con el procurador, con Luis Hernández, para que se vea qué opciones hay, qué se puede ofrecer a los ejidatarios como opción, empezando por reconocer que se extravió el expediente y que todo eso quede legalizado para que les ayude en sus trámites,
debe de haber copias de los expedientes en Hidalgo, en el registro agrario, en la Procuraduría, hay que verlo, que siempre hay copias, hay que ver de qué se trata. Y lo que propones, pues yo creo que es ya lo más viable, una indemnización, porque si ya las tierras están ocupadas, lo que hay que hacer es regularizar y pagar la indemnización a los ejidatarios. Esa es la mejor vía. Ser un avalúo, primero buscar el expediente que quede constancia de la propiedad, de la legítima propiedad de los ejidatarios, de las tierras, y luego llegar a un acuerdo con ellos, indemnizarlos y regularizar la situación de los que ya están viviendo en las tierras, para que tengan sus escrituras, porque ahora seguramente no tienen más que el derecho de posesión. Así es, pues. Entonces, esa es la vía. Sí, y sobre todo demandan protección por parte de quien está representándolos, porque ya ha recibido amenazas de muerte en ese sentido. Sí, eso no debe pasar, porque pues es un trámite que se hace. No hay ningún proceso de desalojo, ¿sí?, según lo que tú planteas. Es nada más un trámite y todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Sí, que se le reconozcan sus derechos sobre la, ¿sí?, propiedad de estas tierras que perdieron bajo engaños, como ellos señalan. Sí, pues con Jesús para verlo. Bien, presidente. Finalmente, este tema sobre el huachicoleo, dada la importancia del huachicoleo de agua que hay también allá en Hidalgo y se le está dando seguimiento, sobre el robo del vital líquido por parte de dos grupos muy importantes, Time Ceramics, China, y Grupo Modelo, donde se planteó ya aquí, usted inclusive dio instrucciones de que se atendiera, ya hubo una reunión el primero de julio por parte de la secretaria Alboris, el director de Conagua, donde se atendió sin ningún problema a las personas, a los quejosos. Sin embargo, ellos señalan que quedaron de invitarlos para que ellos mismos vieran, constataran que efectivamente se estaba llevando una revisión en estos pozos que están supuestamente al interior de Time Ceramics. Llegó una unidad, una camioneta con agua, pero se quedó ahí, según comentan, y ellos no tuvieron la oportunidad de verificar si efectivamente se iba a realizar una inspección en estos pozos, en qué condiciones estaba la situación, por lo que pues piden que por favor no se olvide esta situación. Usted le piden que si hay forma de cumplir este compromiso para evitar que estas dos empresas se sigan robando el agua y que quienes lo necesiten, lo requieran, pues lo tengan a la mano. Ellos no están peleando con las empresas, sino simple y sencillamente demandan, ahí en el ejido de Emiliano Zapata, demandan pues que haya una distribución pareja de del vital líquido. Incluso nos comentan que el alcalde de Emiliano Zapata y gente de Conagua, local de Hidalgo, también pues se reunieron. Ellos creen, pero dicen que difícilmente se hizo una inspección al respecto en el pozo, y del cual pues se han extraído miles de litros de agua por las pipas, aunque ahorita ya se detuvo por este proceso. Ellos piden también que si se puede solucionar este asunto para que el día 22, de la cual la secretaria Alboris citó nuevamente a los quejosos junto con las representantes de las empresas, para de esta manera desaturar este asunto y ver de qué manera, de manera cordial sobre todo, pues se atienda este asunto. Igualmente, ellos se señalan que hay el dueño de una ex hacienda, que se dice el gringo, quien para disfrazar este huachicoleo de agua,
hizo excavaciones al interior de esta ex hacienda llamada San Lorenzo, allí en el municipio de Emiliano Zapata, y del cual pues no se sabe si hay algún registro de este pozo, si hay alguna concesión para que esta persona pues siga regalando el agua a estas empresas. Los afectados están pues preocupados por esta situación, presidente, y es simple y sencillamente un recordatorio para que esto no se quede en el tintero, sí, y se arregle de manera rápida, presidente. Sí, lo está viendo ya María Luisa Albores. Ella me informó y lo va a seguir atendiendo, y que tengan confianza, porque María Luisa es profesional, es honesta y va a actuar con justicia. Sí, sí, vamos también a plantearle a María Luisa. De acuerdo. Vamos. Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Preguntarle su opinión sobre la propuesta que hizo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, para que los jueces no consideren al momento de dar su sentencia aspectos que pueden impedir la impartición de justicia. Esto porque hubo un caso, por ejemplo, a inicios de marzo, que Fabián N., pues un presunto delincuente que ha generado mucha violencia en la capital, pues fue liberado por los jueces, por un juez, y según esto, pues el juez decretó ilegal el cateo que se hizo, y además la detención, el argumento que utilizaron es de que faltó irracionalidad y no era necesaria la detención, es lo que dijo el juez. Entonces, el jefe de gobierno presenta pues esta iniciativa para modificar esta situación. ¿Qué opinión le merece, presidente? Pues todo lo que signifique ir mejorando, ¿no?, la impartición de justicia se debe de ver con buenos ojos, aprobarlo. Creo yo que es un momento muy importante, porque se está llevando a cabo un debate sobre la reforma al Poder Judicial. Este es un paso importantísimo para bien de los mexicanos. Va a ayudar a todos, y si se está haciendo esta propuesta, esta iniciativa, hay que apoyarla para que no haya estos pretextos, interpretaciones que se utilizan para retorcer la ley y para no hacer justicia. Últimamente he estado escuchando, ¿no?, que si los jueces dejan en libertad a presuntos delincuentes, sobre todo de las bandas del narcotráfico, hay que comprender de que corren peligro. Pues sí, puede ser que eso sea un motivo, pero no puede ser el motivo principal. Porque si ese juez tiene que hacer algo por amenaza, él podría muy bien decir, para no convertirse en cómplice, ya no quiero estar aquí en este juzgado, pido mi cambio, quiero estar en oficinas
centrales. Quiero estar en la Suprema Corte de auxiliar, porque no quiero ni ser cómplice y tampoco quiero correr riesgo. Y si tiene también muchas convicciones, puede decir, no quiero trabajar en esto, voy a buscar otro trabajo, voy a un despacho, voy a la docencia. O tiene como opción, voy a pedir protección. Quiero que me cuiden, pero no voy a resolver nada por amenaza o por temor, algo que beneficie a un presunto delincuente, alguien que está acusado de homicidio, alguien que está acusado de secuestro y que lo deja libre. No. El principal problema es la corrupción. Si él hace eso, es porque está de por medio el dinero. No hay que estarle dando vuelta. Como tampoco hay que estar con la excusa de siempre de los jueces y del Poder Judicial, es que está mal integrada la averiguación. Eso que está planteando el jefe de gobierno. Es que no lo detuvieron a las 10 de la noche, sino aquí está una foto en donde lo están deteniendo y hay un reloj en donde en el reloj público aparece que son las 11 de la noche. Y por eso, vámonos, para afuera. ¿O no está bien su segundo apellido? ¡Oh! Otros asuntos. Aunque no lo crean, hay jefes de bandas que no pueden sentenciarlo porque sus abogados demandan que los identifiquen porque no son ellos. Y entonces tiene que ir un perito para que demuestre su identidad. Y ustedes saben que hay casos en donde no llega el perito. La primera vez, la segunda vez, y llevan un año sin resolver ese trámite de la identidad. Porque a los peritos los compran o los amenazan, no van. Entonces, yo creo que esto, en algunos casos, no lo saben los ministros. Si ellos supieran todo esto, creo que
estarían más sensibles y más dispuestos, ¿no?, a aceptar que urge una reforma en el Poder Judicial, sobre todo los de la academia. Un día, Jesús, antes de irnos, cuando corresponda, yo creo que el martes corresponde lo de seguridad, en la sección de cero impunidad, que se den a conocer estos casos. Esto que hablábamos de los sabadazos, por ejemplo, de los personajes, los sabadazos, la actitud de los jueces, para que vean la dimensión del problema. No sé si te dieron, ayer me informaron sobre una lista de los delincuentes o presuntos delincuentes de cuello blanco que no pagan los impuestos y que los jueces no dan fechas de audiencia. O sea, para que ponla. Aquí todo viene de repente, ¿no? Pero si no estamos hablando sin elementos. Miren, estos, que son 13, ayer me estaban… Nada más que le quitamos el nombre. Transportación Aérea, es una empresa aérea, debe 33,495 millones, según el SAT. Este debe ser el presupuesto de un estado, lo que debe esa empresa. Se envió el caso al Poder Judicial el 3 de ¿qué? Octubre, ¿no? Del 22. Dieron la audiencia el 16 de abril del 23. Se llevaron 195 días para la audiencia. O sea, para el inicio. Luego hay una refresquera. Deben, según el SAT, 22,701 millones de pesos de impuestos. Igual, 210 días. Tardaron en el Poder Judicial para darle una fecha de audiencia. Este otro es una chatarrera, debe 19,860 millones de pesos. Este fue del 9, ¿qué será? El mes. Agosto, el 9 de agosto, ¿no? Sí, del 22, llevan pues 2 años, casi, no han otorgado fecha de audiencia. ¿Ustedes creen que es así por casualidad?
ya no sigo, pero una cementera, 15,408 millones. Una minera, 11,000. Un despacho contable legal y de manejo de nóminas, 7,645 millones. Una acerera, 5,693. Una petrolera, una empresa petrolera particular, 5,460. Y así, en total, casi 130,000 millones de pesos. Y no hay trámite. En promedio, 159 días. ¿Cómo va a estar bien el Poder Judicial así? ¿Para quién trabajan? Es como el ministro que vimos, que de repente llega un expediente, ¿no? Y lo pide y lo guarda, es lo mismo. ¿Y dónde está la justicia rápida y expedita? Y esto tiene que ver con la hacienda pública, ¿no? Esto es dinero del pueblo de México. Entonces, vamos a seguir solicitando al Poder Judicial que resuelva esto, porque también se habla de la delincuencia organizada, pero ¿y esta otra? ¿La de cuello blanco? Entonces, si el jefe de gobierno está proponiendo que no haya pretextos, ¿no? Excusas, y que la justicia sea rápida, que haya justicia, pues estoy de acuerdo, porque esto es lo que pasa. Pero vamos a dar el martes a conocer los otros casos. Ahí están las empresas. Lo que pasa que ellos saben, sí, y también ayúdenos ustedes, ustedes que son mirones profesionales, o sea, porque si no nos van a acusar a nosotros de que estamos dando información reservada. ¿Cómo se llama? Estamos violando, ¿no?, el debido pretexto, el debido proceso. Entonces, así, pues ellos saben, nada más que no estén pensando, porque es que antes el Poder Judicial actuaba en el anonimato, era un poder clandestino. ¿O sabía la gente del Poder Judicial? Hablando con franqueza, no se sabía nada sobre los jueces, sobre los magistrados, sobre los ministros. Además,
como no castigaban a nadie, díganme un juez que esté en la cárcel, un magistrado, un ministro, ¿no? Por eso hace falta la reforma, no para que estén en la cárcel, sino para que se imparta justicia. Además, ¿por qué le tienen miedo al pueblo? Si el pueblo es nuestro amo, el pueblo en la democracia es el soberano, es el que manda, y lo que se va a hacer con la reforma es que el pueblo va a elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, para que esto no suceda. Y también no se les va a despedir. Ellos van a participar, tienen derecho a ser candidatos, pase automático a ser candidatos. Pero el pueblo va a decidir. Sí, han actuado con rectitud o no. Esa es la reforma. Que el pueblo sea el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Algunos jueces y magistrados adelantan que podrían intentar movilizaciones o paros parciales si la reforma se aprueba en sus tiempos? Tienen todo su derecho. Vivimos en un país libre. ¿Paro parcial de poder? No afecta, no, 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 no. Miren, quienes hacen el trabajo realmente son los auxiliares, se llaman secretarios, se llaman los que presentan los proyectos. Por lo general, los jefes, pues esos llegan tarde y se van a comer, a veces ya ni regresan. Tienen ahí equipos que son los que están haciendo todos los proyectos. Nada más ellos, muchos se dedican a las relaciones públicas, a recibir a los abogados famosos de trajes carísimos, joyas, engominados. Sus amigos de los despachos y los que hacen el trabajo son sus ayudantes. Hace poco hubo un paro de policías, porque tenemos todavía ese problema, no en todos los casos, en un estado, y el gobernador estaba muy angustiado. Le digo, no, porque era una provocación antes de las elecciones, querían que se usara la Guardia Nacional para enfrentar a los policías. No, 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 no. Pero es que la gente dice que no hay orden. No, 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 no.
Sí, hay orden. No caigas en la provocación. Es más, te digo, te aseguro que van a haber menos delitos. ¿Y qué creen? Le gané. Mientras estuvo el paro, menos delitos. En ese caso, ¿no? De que van a parar ellos. ¿Dónde están ahora? De vacaciones. Se avientan un mes de vacaciones. ¿Quiénes se quedan? Pues sus ayudantes. Por eso no pasa nada. Y sí, la reforma es necesaria. Porque imagínense, hablando de policías que se arriesgan, muchos pierden la vida. Ahora el martes te voy a pedir a Rosa Isela que les informe cuántos policías y agentes de tránsito sin armas han asesinado en Guanajuato. Imagínense que un juez deje en libertad a quien ordena asesinatos. El daño que se causa y el dolor a las familias, porque nos debe de doler todo, cualquier fallecimiento, sea de alguien que esté en actividad ilícita, como un servidor público, un policía, un soldado, un marino, nada más porque el juez o el Poder Judicial otorga impunidad. Decíamos, cuando está mal integrado un expediente, claro que hay que seguirle limpiando con los ministerios públicos y con las procuradurías estatales y fiscalías y todo. Todo, todo, pero es un proceso que se inicia con el Poder Judicial. Pero aceptando sin conceder de que está mal integrada la averiguación que hicieron cuando le dieron libertad a Caro Quintero. ¿Qué no sabía el juez quién era Caro Quintero? Y si estaba mal integrada la averiguación, ¿por qué no reponen el procedimiento? Si se trata de un asunto delicadísimo, donde está de por medio el prestigio de nuestra nación. No, vámonos. Está mal el procedimiento. Te equivocaste. No, es el artículo 35 del Código Penal, fracción tercera, si no es el 35, fracción cuarta, no tiene fundamento legal lo que estás haciendo. Luego entonces ordeno la libertad. Y el caso más utilizado es, sí, pero, ¿y la amenaza?
Así, si hay amenaza, pues pide que te cambien, pide que te protejan. No quieres riesgo, dedícate a otra cosa. Pero si eres juez, no puedes actuar por amenaza y dejar en libertad a un presunto delincuente. Además, no uses eso como excusa cuando está de por medio el dinero. Entonces, está interesante el tema. Eso no se había visto en el país. Y ahora va a ayudar mucho. Y lo mismo en el caso político. O sea, ¿cómo el Poder Judicial tomado por Claudio X. González y su grupo? Este exministro Cosío y ahora el asesor principal de la presidenta Carranca, que es el que asesora y es el que la ha llevado a que se claro que la señora es la que toma las decisiones, pero no ha dicho nada sobre la reunión que tuvo precisamente en casa de Carrancá, en Las Lomas, con el presidente del PRI, y estaba invitado también el del PAN, que acordaron en campaña. Ahí andan sancionándome a mí. Que no se confundan. ¿Sí? Yo siempre he luchado por la democracia y tengo principios y tengo ideales. Y siempre hemos padecido de fraudes electorales. Siempre. Y hemos enfrentado al Poder Judicial y a la Suprema Corte y al INE y al tribunal, y sabemos muy bien cómo los cooptan, nada más que ya el pueblo de México despertó, su pueblo muy consciente, y va a seguir la transformación. Tampoco deben de enojarse. Así es la transformación, los cambios. Y debemos de alegrarnos todos y estar muy contentos, porque toda esta transformación profunda, repito, se está llevando a cabo de manera pacífica, sin violencia. No pasa de la barrera de el límite de los cuestionamientos en los periódicos, en la radio, en la televisión, las calumnias, los insultos. No pasa nada. En México hay estabilidad política. Estamos muy bien. Y qué bueno también que muchos ya están despertando
porque los engañaron. Imagínense a cuántos engañó Claudio X González. Yo una vez fui, antes de la elección, con unos empresarios, una comida, amigos, buenas personas, y les dije, no se vayan a dejar timar, no vayan a estar pensando de que van a regresar los viejos tiempos de la corrupción, ya el pueblo no va a aceptar eso. Y muchos no hicieron caso. Llegaron y los engatusaron. Y seguramente aportaron dinero para la guerra sucia, para AMLO, presidente narco, ni para darle muchos billullos a los dueños de radios y de las televisoras, mucho dinero, y las redes sociales, y hasta el New York Times. Y a todos los que les hicieron creer de que iban a regresar, ¿no?, por sus fueros, porque el país se estaba destruyendo, estaba en llamas, porque viven en una burbuja, no hablan con la gente, no recogen los sentimientos del pueblo. Entonces, por eso, ¿y qué pasó? Si todos en el club íbamos a votar por la señora Xóchitl, si todos los que vivimos en Madrid estábamos de acuerdo en que ganara la señora Xóchitl, sí, pero no todos los mexicanos viven en Madrid. Allá viven pocos, ¿no? Y por eso, ¿qué sucedió? No, pues los compraron a todos. O peor que eso, los mexicanos son masoquistas. ¿Cómo les quitamos las cadenas y ellos se las vuelven a poner? Porque quieren seguir siendo esclavos. Eso fue lo que dijo una doctora en ciencia política, una politóloga. No, 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 ya tengo la solución de lo que pasó. Fue inteligencia artificial. No son capaces de aceptar la realidad, pero ya algunos sí están internalizando de que no debe de haber clasismo, mucho menos racismo. Que hay que respetar al pueblo, no sentirse superior a nadie. Ya muchos, ya que
sea, me mandan a decir que sí, los puedo recibir porque se quieren despedir de mí antes de que yo me vaya. Ya no puedo recibirlo porque ya no me alcanza el tiempo, pero me da mucho gusto que tengan capacidad para rectificar. Es de sabios cambiar de opinión. ¿Cómo a quiénes, presidente? Algunos. Ayúdenme ustedes, ayúdenme a investigar. ¿Cuántos ya están entendiendo de que es otro México? Y como decía el dirigente Yaqui, antes como antes, ahora como ahora. Vámonos a desayunar. No, última pregunta, presidente. Rápidamente, presidente, preguntarle sobre lo del corredor interoceánico. ¿Qué está haciendo su gobierno para promocionarlo a nivel mundial con los países del sudeste asiático, con los europeos, con los de Sudamérica? ¿Cuál es la estrategia? Si existe una estrategia, presidente, para que se dé a conocer con mayor amplitud ante el mundo. Muchas gracias. Sí, mira, es un proyecto tan importante que llama mucho la atención el transísmico. Cuando estuve en San Francisco, que se llevó a cabo una reunión de países de Asia-Pacífico, expuse el proyecto. Todos los jefes de estados de gobierno muy interesados, porque pues es importante mundialmente, pero más para Asia Pacífico. Y hace poco, a invitación del asesor económico del presidente Biden, que le deseo que le vaya muy bien, porque me informaron que tiene COVID, le deseo lo mejor, que se recupere muy pronto. Bueno, cierro el paréntesis, decir que el asesor económico del presidente Biden invitó al secretario de Marina, al almirante Morales, también fue la secretaria de Relaciones Exteriores, y en Washington se hizo una presentación del transísmico, porque tienen ellos mucho interés. Entonces, sí se está haciendo difusión sobre eso. Ya nos vamos a ir enseguida, pero se me olvidaba, fíjense lo que estaba yo omitiendo. Hoy recordamos que se cumple un año más del fallecimiento del mejor presidente de México, Benito Juárez García. Murió un día como hoy, 18 de julio de 1872. Y murió aquí, porque vivía aquí en Palacio. Y hoy vamos a tener un acto en su honor. Están ustedes invitadas, invitados. Va a ser a las 11 de la mañana, Jesús. Sí, a las 11 de la mañana. Sí. Aquí en Patio Mariano. En el Patio Mariano. Vamos a estar juntos recordando al presidente Juárez, que todavía gobierna con su ejemplo. No, de que fue de los ministros que fue elegido, por eso fue presidente de la Suprema Corte. Ah, sí. Sí, es que en esa época, sí, también para, ya lo hemos dicho, ¿no? Se elegía
a los ministros, que eran magistrados, se les conocía como, no si era ministro, ¿sí? De la corte, y se elegía a los, incluso a los procuradores, había elección indirecta, pero había elección. No era sufragio universal, pero sí se elegía igual que a los presidentes de la República, a los integrantes del Poder Judicial. Entonces, no es algo nuevo lo que significa la reforma al Poder Judicial. ¿Ya se quite la pausa en la relación bilateral con España? Hay posibilidades, ¿cómo no? Sí, pues eso lo va a decidir la presidenta constitucional. Ella va a establecer la política exterior como lo mandata la Constitución. Esa es una facultad del titular o la titular, en este caso del Poder Ejecutivo, el artículo 89 de la Constitución. Corresponde a la presidenta de la República aplicar los principios y la política exterior de nuestro país. Es facultad exclusiva de la presidenta. Entonces, ella va a decidir y es una etapa nueva. Con nosotros no hubo fractura, no hubo ruptura, nada más ese incidente, si se le puede llamar así, pero yo creo que hacía falta la pausa, porque con, y aclaro, no con el pueblo español, no con el pueblo español, el pueblo español no tenemos ningún problema. He dicho que cuando más saquearon a México en la época colonial, porque no es el saqueo más grande en la historia de México, estoy hablando del saqueo que fue también muy evidente. El saqueo más grande en la historia de México fue el que se llevó a cabo en el periodo neoliberal, de 1983 al 2018. Se puede probar. O sea, se llevaron se extrajo más oro, más plata en el periodo neoliberal de 36 años, pero muchísimo más, 3, 4, 5, 10 veces más que lo que se llevaron a España de oro y de plata en 3 siglos, cuando la colonia. Pero bueno, en aquel entonces todo ese oro, toda esa plata, todo ese saqueo era para las élites en España. El pueblo español en ese entonces vivía en la pobreza.
y durante mucho tiempo vivió en la pobreza. Hubo mucha migración española a América por la pobreza en España. Entonces, no tenemos diferencias con el pueblo español, que es un pueblo trabajador, un pueblo progresista. No, son las élites. Y eso hay que aclararlo en todos los casos, porque es lo que sucede en todos los países. Una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos. Pero ¿qué pasaba arriba, la élite española? ¿Qué hacía durante el periodo neoliberal? Pues igual que lo que hacía la élite en la época de la monarquía, durante la colonia. Ver a México, siguieron viendo a México como tierra de conquista. O sea, grandes negocios hechos en México, ¿sí? En contra de la hacienda pública, en contra de los bienes de nuestra nación. Cuando Calderón, su empresa favorita, pues era una española, Repsol, le vendieron acciones hasta de Pemex, contratos onerosos, buenos negocios para Repsol, malos negocios para México, todo por el apoyo de Calderón. Al grado de que Calderón termina y se va de presidente del Consejo de Administración de una empresa española, de Iberdrola. ¿Dónde vive Calderón? En Madrid. Espérate. Todavía no termino. Cuando Peña, otra empresa española, ¿cómo se llamaba? OHL. Sí, lo mismo. ¿Dónde vive el licenciado Peña? En Madrid. ¿Dónde vive el licenciado Salinas? En Madrid. Sí. ¿Dónde ganó Xóchitl? En Madrid. Bueno, vámonos ya.